Muy buenas tardes amigos y amigas de Encuentro Florense. Sean todos bienvenidos a este espacio semanal, ¿verdad? Como todos los lunes, en este espacio lo que es dedicado a toda la afición herediana, como tiene que ser, ¿verdad? Antes de iniciar, le damos primero las gracias a Dios por permitirnos llegar una semana más hasta sus hogares. Y bueno, hoy, como se los indiqué desde el miércoles anterior, hoy tenemos un invitado muy especial, ¿verdad? Hoy nos acompaña don Aquil Ali, en el cual muy amablemente aceptó esta invitación por parte de nuestro programa para estar con nosotros hoy hablando diferentes temitas, ¿verdad? De importancia para toda la afición y, bueno, compartiendo con él, ¿verdad? Y, bueno, entre otros temas. Saludamos primero a todas las personas que se vienen conectando a nuestro programa y agradecerle la muy fiel sintonía. Saludamos en este caso a los compañeros de panelistas. En este caso iniciamos con las damas. Catalina, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muy feliz de estar una vez más por acá. Bueno, ya el lunes pasado no pude estar, pero ya regresamos. Ignacio, si me permite, voy a mandarle un saludo a mi hija, Brandy Kendambú, que está cumpliendo 16 añitos el día de hoy. Que Dios me la bendiga. Y una herediana más, ¿verdad? Por supuesto. Saludos. Excelente, excelente. Excelente. Y bueno, le damos la cordial bienvenida a nuestra nueva cara, ¿verdad? A nuestro espacio, a Isaac Camacho, que lo van a ver muy a menudo todos los lunes con nosotros a las 6 de la tarde. Isaac, bienvenido. Y este es su espacio. Así que muchas gracias. Isaac, ¿me escucha? Creo que se nos fue Isaac por ahí. Se le veo pegadillo. Creo que se nos fue. Se le veo pegadillo. Bueno, y bueno, damos la bienvenida a Don Aquil, ¿verdad, Don Aquil? Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de Heredianos para Heredianos. Muchas gracias de antemano. No, gracias y gracias por invitarme. Aquí estamos para ayudar en lo que se pueda, hablar un poquito de lo que nosotros todos amamos, que estamos aquí, el herediano, y hablar un poquito de todo lo que está pasando en el herediano. Aquí estamos. Exacto, exacto. Bueno, Isaac, como lo decía anteriormente, bienvenido a este espacio. Como lo decía anteriormente, soy la nueva cara de nuestro programa Encuentro Forense, así que te damos la bienvenida, mi estimado. Eso es, Ignacio, pura vida. Muchísimas gracias, no sé, por tenerme por acá en este primer programa. Esperemos que sea el primero de muchos. Y un saludo a Catalina y a Don Aquil, y esperar que tengamos un buen programa hoy para todos los heredianos. Así es. Bueno, Don Aquil, vamos a iniciar de una vez, ¿verdad? Como dicen, a lo que vinimos. Don Aquil, pues contanos básicamente, ¿verdad? Hay varios temas que queremos abarcar con su persona. Entre ellos es lo que ha transcurrido, ¿verdad? En todo este proceso, ¿verdad? En este año, el equipo que se ha armado, ¿verdad? Se ha reforzado la institución, lo del equipo como tal, se han ido diferentes jugadores que aportaron, ya dieron su granito de arena, y bueno, llegan jugadores importantes a la institución roja y amarilla, en el cual es importante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido ese transcurrir, Don Aquil? A pesar, como se lo decía a muchos, bueno, en este caso unos programas atrás, que ha estado Juan Carlos Retana con nosotros, a pesar de que todavía la casa de Don Eladio está en pie, ¿verdad? Todavía está en construcción, y ¿cómo ha sido ese transcurrir para Fuerza Herediana? Ok, entonces, ¿de qué quieres hablar? ¿Del estadio? ¿Qué quieres hablar de la situación del equipo en ese momento? No, iniciamos, vamos por partes. Podemos iniciar por la parte del estadio, ¿verdad? Podemos iniciar con el estadio, ¿cómo va a transcurrir de en este caso, del estadio, la construcción? Ok, le voy a dar más o menos una idea de lo que ha pasado. Yo creo que cuando nosotros empezamos el estadio, los planos eran completamente distintos a lo que hoy en día se está haciendo. Entonces yo creo que posiblemente puede ser que hubieron entre 3-4 cambios y como nosotros mismos estamos haciendo el estadio, no es que nosotros entregamos el trabajo a un tercer
La construcción se está haciendo in-house. Entonces, nosotros podemos cambiar el rumbo de cómo queremos hacer las cosas. Y gracias a Dios por esa situación. Cuando empezamos, nosotros la idea era hacer como 12.000, 14.000 metros y ahora ya estamos llegando como a más de 40.000 metros cuadrados. Entonces, ya es una diferencia muy grande. Correcto. Don Aquil, básicamente, queremos que nos aclare su persona, porque tengo una persona que me escribió en las horas de la tarde para una aclaración. Yo creo que ya nos lo había aclarado don Juan Carlos Retana, ¿verdad? Que es con el tema del aforo, el aforo del estadio, ¿verdad? ¿A un final se redujo el aforo del estadio o se va a mantener tal cual o cómo es ese tema? Cuando vos estás hablando de aforo, ¿en qué sentido estás hablando? La cantidad de aficionados, la capacidad del estadio. Yo creo que estamos hablando de como entre 13 y 14 mil, el aforo va a ser entre 13 y 14 mil personas. Y la razón que eso se redujo es porque nosotros estamos tratando de hacer el estadio de una manera que la isóptica de todos los puestos, donde cualquier persona se sienta, se pueden ver los cuatro, digamos, los cuatro corners. ¿Cómo se dice? Es que de cualquier lugar del estadio usted puede ver... Es una visión panorámica. Completamente, de cualquier lugar. Entonces, la isóptica fue una de las razones que nosotros aseguramos que cualquier persona puede sentarse en cualquier lugar y puede ver el partido de cualquier lugar y va a ver toda la cancha. No es necesariamente que estás en un lugar y ya no puedes ver el tiro de esquina. Digamos, las cuatro esquinas usted la va a poder ver de cualquier sitio. Okay, entonces, hay muchas cosas que hemos hecho para modernizar el estadio, dar espacio para que la gente se pueda sentar cómodas. Hay suficiente espacio para los discapacitados. Hay dos veces más baños para las mujeres, okay, y estamos tratando de hacer un estadio que es muy para la familia. Entonces la idea es para que lleguen familias a disfrutar los espectáculos ahí en el nuevo Eladio Rosabal Cordero. Correcto. Catalina, ¿alguna consulta que quiera hacer don Aquil? No, bueno, básicamente. Quería saber un poco del estadio, pero bueno, ya lo abarcó muy bien. Ahora yo creo que es momento de meternos de lleno en lo que estamos viviendo. Hoy, con este dolor en el corazón, pero bueno, a ver cómo lo ven ellos, ¿verdad? Porque uno como aficionado lo puede ver de una forma, pero no sé, dentro de ahí tiene que verse distinto. Okay. La manera entonces que yo veo... podríamos empezar. Sí. No, sí, sí. Lo que yo veo es que, primero que todo, yo creo que cuando uno empieza a ver el equipo los primeros 45 minutos, yo creo que todos los heredianos nos sentimos un orgullo porque nos encanta el equipo, la manera en que juega, con la fluidez y la rapidez y el movimiento que hace, tiene un montón de chances para anotar los goles. Si nosotros en todos los partidos, en los primeros 45 minutos, podíamos anotar los goles que tenemos los chances de meter, no estaríamos sufriendo lo que nos pasa, que nos ha pasado en los últimos dos partidos. Yo creo que es una de esas situaciones que en su momento, gracias a Dios que apenas el torneo se está empezando, aunque ya pasaron las seis fechas, pero lo que yo veo es que aquí hay todavía mucho tiempo para arreglar muchas cosas, pero uno por lo menos ve una mejoría muy grande. Además, en el caso mío, que es una opinión mía, a mí me encanta el equipo. La única diferencia es que, hey, no sé qué pasa en esos últimos 10 minutos donde nosotros nos caemos. Nos pasa lo que nos pasa, que nos meten los goles y al final nosotros decimos qué es que está pasando, pero hay cosas que tienen que resolverse y yo creo que Justin en su momento va a hacer su
lo que va a necesitar de hacer. Por ejemplo, ya viene un nuevo delantero, el argentino, que debería de estar aquí en cualquier momento. Eso es lo que le iba a preguntar. Ayudar en la parte ofensiva y en la parte defensiva tenemos que arreglar esa situación porque no podemos seguir como estamos así, como están pasando las cosas en ese momento. Correcto. Isaac, ¿alguna consulta? Sí, claro, Naquil, usted estaba mencionando, digamos, que le gusta mucho cómo juega el equipo, y yo opino igual que usted, a mí me gusta mucho cómo está jugando el equipo, y uno de los principales responsables de eso es Justin Campos, ¿verdad? Hablando de Justin Campos, se han venido diciendo cosas en las últimas semanas sobre Justin Campos en selección, y que ha creado pues bastante alboroto entre la afición herediana. Entonces, ¿qué nos puede decir de eso, de esa posibilidad? Yo creo que una de las cosas que esa situación, yo creo que sí, como siempre hemos hablado, que yo siempre critico a los medios, porque los medios de un momento antes cuando Justin Campos sale de Saprissa por las razones que fueron, y después nosotros en ese momento lo traímos al Herediano. En ese momento nadie le daba ninguna peseta para que Justin Campos regresara a nada. ¿Okay? Y al momento que él entró con nosotros ya empezaron ya a hablar, oh, Justin Campos a la selección, Justin Campos a la selección. Yo creo que la mayoría de esa gente que está empujando para que Justin se vaya son los dos, la gente de los medios que siguen a esos dos equipos que no quieren que el Herediano surge, especialmente con un técnico como Justin Campos. Y le ha metido tanto ese tema en lugar de estar enfocado en el equipo que tenemos, porque la verdad, el equipo, yo creo que, aunque no sean hinchas del Herediano, a todo el mundo le va a gustar ver ese equipo, porque ese equipo está jugando espectacular. La diferencia, claro, es que no está logrando los éxitos. Pero yo creo que ahí hay una situación que tiene que resolverse. Y en el caso de Justin, por ejemplo, él tiene un contrato con nosotros. Y yo, antes de que le empiece a meter todas esas ideas a Justin, hay un nuevo, digamos, un nuevo comité que hay ahí, aunque Justin crea que él tiene buenos, ¿cómo se llama? Opciones, pero ahí hay gente como el mismo Juan Carlos Rojas que le echó de esa prisa, que es parte de... Y lo echó muy feo, ¿verdad? Hay muchas cosas que él tiene que cuidarse. En ese momento él tiene un trabajo con el Herediano y mejor enfocarse ahí, y si le viene la situación de la selección, en ese momento... Él va a tener su oportunidad, pero en ese momento yo creo que sería mejor para que él se enfocara en el Herediano. Pero ya la gente le ha metido tanto eso de la selección, y no sé si la cabeza de él está en la selección o con el Herediano. Y ese es un tema que posiblemente lo vamos a hablar esta semana. La posición básicamente de ustedes, junta directiva como tal, porque ayer lo estaba escuchando en Colombia, obviamente estábamos ahí en el estadio, y yo lo estaba escuchando, la posición de ustedes, ¿verdad?, es que Justin se mantiene hasta el tiempo del contrato que está con el Herediano, con la opción obviamente de ampliarlo si fuera necesario. Entonces, yo lo que quiero saber básicamente, punto importante, porque yo creo, y con todo el respeto se lo digo, don Aquil, ya esto que está haciendo la prensa en contra del Herediano, ya eso es, con la debido respeto suyo, ya es una joda de parte de la prensa. O sea, ya cansan con ese tema. O sea, sabemos muy bien que a Herediano nunca, y lo hablamos claro, sabemos que a Herediano nunca le gusta verlo surgir, y mucho menos ahora que estamos, que Herediano está haciendo el estadio nuevo, ya como lo decía Jafet en su momento, a pico y pala, estamos construyendo el estadio, y les arde que Herediano surja. Entonces, lo que quiero básicamente es que tal vez usted nos aclare al respecto, si la posición de ustedes es que Justin se queda hasta el momento que realmente, si hubiera una oferta de la selección, pues bien, pero la posición de ustedes básicamente es Justin se queda hasta el momento que tenga que quedarse.
Es que todavía antes de que se decide si Justin es una de las propuestas para la selección, todavía falta tiempo porque yo creo que el gerente deportivo de la selección, Claudio Vivas, anda buscando currículos y yo creo que él va a presentar los currículos en octubre y ahí se va a analizar si él va a tener una opción, pero al final nosotros queremos que la selección nacional le vaya bien. Si uno de los candidatos posiblemente es Justin Campos, nosotros, por ser, digamos, solidarios con la selección, porque todos somos parte de Costa Rica, entonces nosotros queremos ver que si él es de una decisión, ahí veremos qué vamos a hacer. Pero en ese momento no ha pasado nada, ni sabemos si él va a ser una de las personas que va a estar en la nómina o no. Entonces, en ese momento yo creo que es una cosa, como vos dijiste, la palabra joda, de los medios para desestabilizar el Herediano, porque vieron los tres partidos que jugamos y se asustaron y empezaron ya a meterle esa presión para que él se fuera para la selección y desestabilizar el Herediano. Y mientras desestabilizaron el Herediano, nosotros seguimos con el estadio y cuando el estadio está terminado va a ser algo... Yo sé que Magnífico. va a ser algo de otro nivel en Costa Rica y eso también le va a causar no sé, Envidia. más envidia y Ardor, ardor, más, ardor, ardor. sí, todo tipo de cosas. Entonces, en ese momento veremos qué vamos a hacer, pero nosotros vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo para mejorar y hacer mejor el fútbol de Costa Rica, pero igual. Para el equipo que nosotros queremos que surge en Costa Rica. Por supuesto, don Aquil. Ahora un punto a rescatar, ¿verdad? Es que, bueno, y obviamente ustedes, ¿verdad? Como miembro, ¿verdad? Importante Fuerza Herediana, que me ha llamado mucho la atención es el tema de que, bueno, a pesar de que estamos haciendo el estadio, el equipo ha sabido responder, ¿verdad? Hemos sido campeones, se puede decir que desde 2021, básicamente, don Akil, que venimos jugando fuera de ya lo que es ya nuestro propio Rosabal Cordero, el equipo ha sabido responder, ¿verdad? Responder, ya hemos tenido, ya hemos ganado nuestro título en el centenario, cosa que ningún club por el momento lo va a obtener, Herediano lo tiene, Herediano tiene dos, ¿verdad? Herediano tiene dos. Y eso es lo que muchos no superan, ese tema, ¿verdad? Ahora bien, don Aquil, nos preguntan un compañero aquí, don José Orozco, un fiel seguidor, que sí, bueno, ya se sabe que el fichaje de Sayago, ¿verdad? El argentino ya indiscutiblemente ya está cerrado, ¿verdad? Falta nada más, imagino que faltan detalles. Ustedes con la contratación de este centro delantero, ¿ya se cierra el mercado de fichajes o aún sigue abierta la posibilidad de alguna llegada más? Es que ya al final esos son temas que lo maneja Jafet y Robert Garbanzo. Entonces, pero en ese momento yo creo que ese va a ser el último fichaje, lo que yo tengo entendido, porque nosotros hemos hablado en la junta, pero uno nunca sabe con la situación que ahora estamos viendo, esa situación de la defensa, donde posiblemente puede ser que empecemos a buscar una otra persona que nos ayude en la parte de la defensa, porque lo que está pasando no es algo que a nosotros, a mí me incomoda, entonces yo creo que a los otros miembros también le incomoda y yo creo que ya se está hablando ahí posibilidades de poder traer una persona que posiblemente también pueda estar ahí en la defensa. Entonces, Correcto. con eso lo que le quiero decir es que hasta que se cierre el La momento, descripción. las inscripciones, entonces ya nosotros nos puede ser que traigamos otro jugador para llenar ese espacio. ¿El periodo de inscripciones de fichajes es hasta fin de este mes o se va a extender un poco más? La verdad, yo no lo sé. Yo creo que sí. Yo Sí. creo que va a terminar en finales del mes
Es a, ya, a, es en septiembre. Tres días. A mitad del mes de septiembre, ¿no? No septiembre. Sí. Correcto. Ya tenemos tiempo. Cualquier cosa. Muchachos, ¿alguna consulta que quieran hacerle a Don Aquil? Isaac, ¿tiene alguna pregunta? Si no, con le doy. Para pasar a los mensajes, porque tengo muchos mensajes aquí de la gente, entonces para ir interactuando con la gente, porque hay preguntas a Don Aquil. Dime, Isaac. Nada más para confirmar, Don Aquil, el tema del Estadio Carlos Alvarado, entonces sería hasta ya el próximo torneo, confirmado. Yo creo que hasta puede ser este torneo, según lo que yo tengo entendido, puede ser que finales de octubre, ya en noviembre, podemos estar jugando allá. Don Aquil, básicamente, ahora que toca ese tema, ¿verdad? Prácticamente de las mejoras obviamente se tiene que hacer al estadio Carlos Alvarado, obviamente está el tema de la gramilla, ¿verdad? Que indiscutiblemente va a ser sintético. Tengo entendido que Jafé lo había dicho. Va a ser sintético y obviamente de las mejoras que tienen que hacerle a los camerinos y demás. Entonces, esas básicamente son de las mejoras o se espera aún más o aún otros trabajos adicionales a lo que anteriormente se ha hecho. ¿Me escuchan, Aquil? No, seguro no se le oye a Don Aquil. ¿Nos escucha? Vamos a ver si los escucha. No se le escucha. No se escucha. Se escucha ahí. El audífono. O sea, ahí se nos fue Don Aquil. Ya esperamos de ahí a Don Aquil que se vuelva a conectar con nosotros. Bueno, a las personas que están conectados, ¿verdad? Les agradecemos la sintonía, ¿verdad? Con este espacio. Hoy tenemos como invitado especial a Don Aquil Ali, ¿verdad? Miembro de la activa de Fuerza Herediana, en el cual muy amablemente aceptó esta invitación. Así que, estamos a la espera de que se conecte otra vez Don Aquil para seguir conversando con él, ¿verdad? Así que, queremos que interactúen con nosotros, muchachos. O sea, si tienen alguna consulta que hacerle a Don Aquil, la pueden dejar. Bueno, aquí tenemos a Don Aquil ya de regreso. Vamos a ver. Es que no se escuchaba, no sé. Ahora sí, no la escuchábamos, de hecho. Sí. De hecho. Don Aquil, yo no sé si escuchó mi pregunta o se la repito. No, no lo escuché. Ok, básicamente, abonándole a eso que dijo mi compañero Isaac, sobre el tema del Carlos Alvarado, ¿verdad? Con el tema de las mejoras en el estadio Carlos Alvarado, está obviamente la gramilla, que indiscutiblemente va a ser gramilla sintética, ¿verdad? Creo que está entre lo que Jafet había indicado en conferencia de prensa hace unos meses atrás, y el tema de lo que son los camerinos y el acondicionamiento que según el comité de licencias está solicitando. Entonces, se estima que esas mejoras estén para este año de una vez. O sea, culminar. Sí, sí, sí. Yo pienso que ya la gramilla, solo falta que eso llegue porque ya la luz ya la instalamos. Ya los trabajos en los camerinos y todo eso ya están hechos. Lo único que falta es que la gravilla llegue para instalarla y yo creo que eso va a ser bien rápido porque va a ser sintética. Entonces, yo pienso que ya para noviembre vamos a estar listos. Poder Dios mediante, Dios quiera poder estar celebrando la 30 en ya lo que es en la provincia como tal, como tiene que ser. Así tiene que ser, porque ya ahí el Coyella Fonseca ya se nos ha complicado un poquito, creo yo. Yo creo que ya, creo que los rivales ya nos conocen mucho en esa cancha, entonces yo no, creo que ya. Y no solo eso, sino que estamos hablando de que a nosotros como aficionados nos cuesta mucho llegar hasta allá. Es que hay que pensar en que lo difícil que es llegar a Guadalupe, a ese sector, ¿verdad? Precisamente. Luego, que si usted va en vehículo, que no hay parqueo cerca. ¿Verdad? Que inclusive yo he ido ahí a partidos de ligas menores y ¿cómo se llama? Y le dicen a uno que dependiendo del lugar, que cuidado porque pueden que tachen carros también, ¿verdad? Entonces como un todo, ¿verdad? Y sí estamos definitivamente deseando que regresemos a la provincia de Heredia. No hay nada como la casa, de verdad, que sea él. O sea, así no sea la casa de Don Eladio,
pero por lo menos estamos cerca, nos sentimos en Heredia, ya eso es súper importante. Sí, eso debiéramos hecho desde hace mucho tiempo, la verdad. Sí. Pero son cosas y gracias a Dios igual logramos celebrar el 100 ahí en el Coyea, pero igual la idea es celebrar en Heredia. Somos de Heredia, celebrar en Heredia. En la propia casa, como tiene que ser. Así es. Bueno, Raquel, vamos a ir interactuando con la gente porque hay muchos comentarios y muchas preguntas, ¿verdad? Nos pregunta aquí, bueno, un mensaje aquí de Eric Ramírez, dice: Don Aquil, gracias por emprender el proyecto Estadio, es ejemplar y valiente lo que está haciendo Fuerza Herediana y de verdad te agradecemos, nos dice Eric Ramírez, ¿verdad? Bueno, nos pregunta, bueno, un perfil de FASA, bueno, no sé si es herediano, obviamente, nos dice, pregúntele a Don Aquil por qué, bueno, están haciendo referencia a la salida de Tony, ¿verdad? De Tony y Tony Contreras y de Kenneth Vargas, ¿verdad? Que si sí, obviamente el club tenía previsto la salida de ellos, obviamente, y ya previsto también, en este caso, traer a las plazas que iban a cubrir esas vacantes, ¿verdad? Igual ahí, como lo dijo Naquila, ahí a este perfil, ¿verdad? Obviamente ya el tema del argentino indiscutiblemente va a llegar a la institución y no se descarta, ¿verdad? Que pueda llegar una por ahí, pero en fin, ya eso ya es tema meramente de nuestro gerente deportivo, don Robert Garbanzo, ¿verdad? Que están ahí encima de la jugada junto con Afed, ¿verdad, don Naquil? Sí, es que al final todos los jugadores siempre tienen ese sueño de ir a jugar en Europa o el viejo continente. Entonces ahí tuvo la oportunidad Anthony para que se vaya a Letonia y era un buen contrato para él y también era un beneficio grande para el Herediano, igual para Kenneth Vargas. Entonces igual todas esas cosas son necesarias porque estamos haciendo un proyecto demasiado como el del estadio y nosotros necesitamos también los fondos para terminar bien el estadio, porque como le dije, nosotros empezamos con una idea y hoy en día ya es como 2 o 3 veces mucho más grande de lo que empezamos. Entonces, todas esas cosas se están haciendo, pero igual, cuando empezamos el torneo no parecía que iba a hacer falta ninguno de los dos jugadores, porque fue súper bien los 3 partidos y esos últimos 3 partidos, pero igual, no es porque no se está armando, no se está jugando bien, es por falta de concentración en la última parte de los 10 minutos, digamos, pero ya eso sí se resuelve, ya. Yo todavía tengo mucha fe en el equipo y yo creo que con ese argentino vamos a cubrir eso de la salida de Kennedy y de No, es que Contreras es para que les saben la crecita a uva. Sí, ese tema que decís vos, suena aquí, ese, bueno, yo subí un video respecto a este jugador argentino y aparte que es joven, ¿verdad? Un perfil de 23, 24 años, tiene gol y la verdad es lo que ocupamos ahorita, ¿verdad? Es lo que ocupamos ahorita para todas las opciones que se ha generado Herediano en todos los juegos, ¿verdad? Don Aquila, aquí hay una pregunta que nos deja Guiller Coto Calvo, que nos pregunta que por qué no hicieron la exposición del diseño final del estadio que aparentemente estaba para este mes de agosto. ¿Y qué pasó con eso? Nos preguntan al respecto de eso. Yo creo que lo vamos a hacer en su momento. Todo se ha atrasado un poquito, pero en su momento se va a hacer. Tenemos que asegurar que cuando hacemos la exposición tenemos todo, porque hay muchas cosas que también faltan, por ejemplo, en la parte de permisos y todas esas cosas que ya lo estamos poniendo al día. Pues queremos tener todo al día antes de hacer la exposición, porque después no queremos tener problemas ni con los bomberos, ni con la municipalidad, ni con ninguna institución de Costa Rica para poder terminar bien el estadio. Correcto. Don Aquila, bueno, es que vuelvo y reitero, ¿verdad? Hay gente obviamente malintencionada, que obviamente le quieren bajar piso a Herediano,
que andaba el rumor de que aparentemente decían que la municipalidad otra vez había cerrado las obras de en este caso parado las obras del estadio. Creo que eso es absolutamente falso, ¿verdad? Correcto. No, ahí es que la diferencia es que ahí hay cuatro sectores, hay el este, oeste, norte, sur. Entonces, sí, yo creo que sí habían cerrado un sector, pero son cosas son cosas que ya lo están arreglando, pero eso no afecta en nada a la construcción, porque siempre tenemos una zona que ya está cumpliendo el 100% del permiso, entonces estamos terminando esa parte, mientras la otra parte descargamos lo que ellos necesitan, la municipalidad, para eventualmente levantar el ¿cómo se llama? El cierre. Pero no es nada abnormal que en una construcción de ese tamaño no pase. Y la verdad, yo creo que a los heredianos no debían de tener ese temor de ninguna índole, porque ese estadio se va a hacer y se va a terminar y todos un día vamos a celebrar muchas cosas en ese nuevo estadio. Correcto. Además, compañero, puedo garantizar que va a ser algo espectacular. La verdad es que lo que yo veo, lo que yo sé y lo que uno sabe cómo se están haciendo las cosas y cómo eso se va a ver, yo creo que va a ser un no solamente orgullo para los heredianos, y si las otras hinchadas piensan solo en el mejoramiento del fútbol, también va a ser un orgullo para Costa Rica en general. Correcto. Don Aquil, te envía un saludo aquí de nuestro, en este caso, amigo, ¿verdad?, del programa, don Adrián de Lemus, el cual va a ser el invitado de lujo el próximo viernes. Me dice Adrián, salúdeme ahí al jefe, don Aquil. Un saludo y un fuerte abrazo ahí a la distancia, desde igual, Guatemala, igual. Nos dice saludos Adrián. De mi parte, Adrián. Siempre le recuerdo con mucho cariño a él. Excelente. Y gran portero, Adrián. La verdad es que gran portero. Gran así portero. Y bueno, lo mejor es que es de ADN rojo y amarillo, que es lo importante, ¿verdad? Nos pregunta don Guiller Calvo. Igual nos dice, sin abusar y obviamente entendiendo la inversión que está haciendo Fuerza Herediana, ¿tienen planeado realizar, en este caso, hacer el centro de alto rendimiento a mediano plazo, una vez que ya finalice del todo la construcción del nuevo estadio Rosal Cordero? Es que la razón que agarramos Santa Bárbara era para que se convirtiera en un centro de alto rendimiento del Herediano. ¿Para qué tenemos que invertir tanto y hacerlo en desplazar a los jugadores a 30, 40 kilómetros de donde está el estadio, cuando tenemos el de Santa Bárbara, que lo firmamos por 20 años? Entonces, ahí es que vamos a hacer todas las instalaciones para convertirlo en un CAR para nosotros en el futuro. O sea, prácticamente, don Aquil, entendiendo su pregunta, o sea, va a ser oficial ese tema de que Santa Bárbara se va a convertir como en el CAR, de verdad, de parte de nosotros, en el Centro de Alto Rendimiento de Herediano, para lo que son su liga, formación de su liga menores y demás. Pero eso es un hecho, ¿cierto? Si estamos invirtiendo toda esa plata para ponerle una nueva cancha, le invertimos toda esa plata en por ejemplo, en todo lo que le hemos invertido, y vamos a seguir invirtiendo para convertirlo a algo para que se pueda usar como una cancha alterna y a la vez también para que se use para como un CAR. Excelente. Eso es en el futuro, ya cuando tenemos el estadio, ya tenemos a Santa Bárbara cerca, y hasta se puede incorporar un equipo de segunda división ahí para darle espacio a muchos jóvenes jugadores para que jueguen la segunda. Hay muchas posibilidades de muchas cosas. No, y formación de las menores también. Y quién sabe, puede ser que también mantengamos Cibeles, entonces tenemos dos canchas, y hay posibilidades de otra cancha ahí en Heredia, entonces vamos a tratar de tener suficientes canchas alrededor de Heredia para darle las posibilidades a todos los jugadores que podemos darles. Pero ya son cosas del futuro. En ese momento estamos demasiado enfocados en lo que es el estadio y terminar el estadio. Y así es. También pasar eso de Santa Bárbara, que también yo creo que es un trabajo muy grande que está haciendo Jafet y toda la gente que está involucrada con el Herediano. Entonces, ya eso todo se va a dar y no son cosas fáciles que se están haciendo.
Nosotros lo hacemos ver fácil, pero no es nada fácil. No. Ese proyecto que nosotros nos tomamos para hacer ese estadio es sí, muy complejo. Es demasiado complejo, sí. Correcto, correcto. Compañeros, ¿alguna consulta que quieran hacerle a Naquil? ¿Cata o Isaac? Más que una consulta, quería reforzar un poquito lo que decían. Bueno, voy a hablar a nivel global de lo que son medios de comunicaciones y lo que es las otras aficiones a los ataques hacia nosotros, ¿verdad? Como aficionados florenses. Ayer me pareció increíble, bueno, no increíble, no, sino que uno simplemente dice, es de verdad demasiado lo que tienen en contra de Heredia. Food TV, estoy casi segura que si el partido hubiese quedado 2-1, Food TV no le dedica tantísimo tiempo a darle vuelta a todas las jugadas, a todos los goles y a todo lo que se vio en el partido. Posiblemente hubiera terminado en la conferencia de prensa y hasta ahí, ¿verdad? Pero ayer yo vi que era por lo menos una hora le dedicaron a eso después del partido. O sea, es increíble. Le da de vuelta. Sí, es increíble. Es demasiado lo que le dan vuelta al asunto. O sea, ya, sí, ya ganaron, pero vaya a ver si fuera Heredia el que gana. El que hubiese ganado ese partido. Conferencia de prensa y chao. Pero eso es bueno para los patrocinadores nuestros para que vean que ellos tenían mucha exposición. Eso es bueno para nosotros. Yo no lo veo nada malo. A mí, mientras tanto, es que al final nosotros somos el equipo a vencer siempre. Nosotros somos el equipo que hemos estado en 26 semifinales. La piedra en el zapato es. Más finales. La gente a veces viene, por ejemplo, cuando ese Pablo Banchope empezó a hablar que a Herediano es que le ha ayudado. Es que sí, ok, posiblemente nos ayuda un partido que no tiene ninguna relevancia, pero a los otros equipos les ayudan cuando es una final, cuando es una relevancia muy importante. Entonces, que mejor que me ayude en la final, no en cuando no tiene ninguna relevancia. Pero él no lo entiende y nunca lo va a entender, que sigue haciendo su trabajo como lo está haciendo Ferrey. Y como era un herediano y nosotros todos decimos que el mejor herediano que ha salido, entonces Ferrey, yo no veo ninguna necesidad que él necesitaba de atacarnos a nosotros, pero igual lo hizo. Es que hablemoslo así, Onaquil, para darle la palabra aquí a Isaac, mi compañero. Hablemoslo claramente y sencillo, ¿verdad? A los medios nacionales, ¿verdad? No voy a decir medios porque es tirarle ya la importancia a un medio en especial que la verdad para mí no es muy grato. Me imagino que ustedes saben, ¿verdad? ¿Cuál es? Y obviamente no es grato para la institución rojiamarilla como tal, pero bueno, para ellos es importante y es un tema de noticia del hecho de que Herediano siempre esté en boca de ellos, ¿verdad? Si vos te pones a ver, ¿verdad? Herediano, cuando estuvo en pretemporada, ellos son así, Herediano estando en pretemporada y no paraban los programas a hablar de Herediano. O sea, no paraban los programas a hablar de Herediano. Hoy fue un día que hoy nos dieron duro, o sea, nos atacaron claramente, está bien. Herediano pierde y se vuelve una tendencia, ¿verdad? A nivel nacional, para todos los medios. O sea, el rating les aumenta el hecho de cuando Herediano pierde, ¿verdad? Pero vuelvo a eso y me devuelvo a tiempo atrás, don Aquil, para empezar ya con este cierre de esa entrevista, básicamente, ¿verdad? Herediano tuvo, desde el 2012 fue cuando Herediano empezó a surgir, ¿verdad? Nosotros, vos especialmente, don Aquil, fue una de las personas, ¿verdad? Que sufrimos, ¿verdad? También con el caso del equipo, ¿verdad? Yo también estuve ahí, ¿verdad? El hecho de aportar para rifas, para obviamente el tema de recoger dineros, para pagar la luz, porque el tema no daba. Llegó Fuerza Herediana y le devolvió esa identidad a la institución roja amarilla. Y hoy por hoy, lo que no superan muchos medios es que Herediano sea el invitado incómodo a la fiesta. O sea, cuando hablan de Herediano en fase final del torneo, desean que Herediano no entre, ¿verdad? Y sin embargo, saben que cuando Herediano entra, se roba la fiesta. O sea, es el invitado incómodo, es el invitado en el cual siempre se roba el show y al final hemos salido victoriosos. Gracias a Dios, tuvimos una década gloriosa con muchos títulos y obviamente sigue, ¿verdad? Entonces, ¿cuál ha sido, Naquil, la base del éxito
de este Herediano, que hoy por hoy, obviamente, hey, tal vez no se nos están dando los resultados ahorita en este torneo, con este equipazo que se nos armaron, ¿verdad? Pero los resultados van a llegar y estoy seguro que vamos a alcanzar muchas cosas y vamos a sacar el título. Estoy completamente seguro de eso, Nakil. ¿Qué opinión nos tenés vos, empezando desde tiempo atrás? Porque es muy importante, aparte que usted que estuvo ahí, como lo vivió en carne propia. Es que usted sabe muy bien que nosotros empezamos poco a poco y se empezaban a lograr los títulos, empezamos a hacer las cosas traer a la gente que tenía los signos y el Herediano inscrito en sus corazones, digamos. Y esa gente que llegaron empezaron a cambiar y además la inversión que se hizo, entonces ya empezamos a limpiar y poco a poco le pusimos orden, como dice, donde hay orden hay Dios, entonces empezamos a hacer las cosas y ahí los resultados empezaron a llegar. Finalmente decidimos, ya cuando, como vos dijiste, que la década que tuvimos que fue súper exitosa, gloriosa para... Además yo creo que fue la mejor década en la historia del Herediano, porque donde hemos ganado, ¿con qué? 8 o 9 títulos. ¿Cuántos títulos fueron? ¿8 o 9 títulos? 8. 8 títulos. Entonces, además, no sé cuántas veces hemos llegado en esa década a la final y nos robaron varias finales, en el caso con la Liga, hasta con Saprissa. Pero al final, aún así, logramos de ganarnos 8 títulos. Pero después, ahora, la decisión era que teníamos que cambiar, porque ya el estadio ya era un estadio que ya, por ejemplo, imagínate, yo recuerdo cuando llegaron la gente de América y nosotros le ganamos a la América, 3-1 fue, ¿cierto? O 3-0 fue. 3-0. Y después llegaron la gente del United, de Atlanta United, toda esa gente que viene y nosotros no teníamos dónde poner a esa gente que llegaban, que eran multimillonarios en sus países y que nosotros con el estadio no le podíamos dar un campo como ellos nos podían dar en sus estadios, ¿me explico? Entonces ya en ese momento decidimos de que ya era tiempo que nosotros ya ahora que hemos logrado los títulos, darle otra cara al Herediano para darle ese estadio y eso nos ha afectado en ese momento y aún así hemos logrado estar en las semifinales y hemos ganado un campeonato fuera y yo creo que la gente debe de ver todas esas cosas que se ha hecho del Herediano en lugar de criticarlo porque ya llevamos 5 campeonatos que hemos jugado fuera del estadio Rosabal Cordero, entonces yo me siento orgulloso del equipo que ha logrado muchas cosas. Claro. Y al momento que ya vamos a estar de vuelta en casa, ya las cosas se van a cambiar. Y no solo eso, te voy a decir. Si, por ejemplo, hoy los ingresos nuestros son X, con ya el estadio va a ser X tres veces. 3X, digamos. Entonces ya eso nos va a dar la oportunidad de traer mejores jugadores de fuera y completamente cambiar el rumbo del Herediano por los próximos 20, 30 años. Entonces ahí se van a dar cuenta muchos lo que nosotros sufrimos en esos 3 años para completar el estadio y cuando ya está completado y ya cuando empieza a ver el rumbo del equipo y todas las amenidades que van a tener los jugadores, todo lo que estamos haciendo para ellos, para convertir eso en un equipo de un alto nivel, al nivel de Centroamérica y de las Américas. Entonces, todo eso se va a ver en los próximos 6 meses, 8 meses, y eso va a ser un orgullo muy grande para los herenianos. Por eso, se espera una kill, ya una vez, porque si no me equivoco, creo que se había dado declaraciones a un medio, no me acuerdo qué medio, que ya una vez finalizado el estadio, y obviamente ya ver el retorno, ¿verdad? El retorno de la inversión que se hizo en el inmueble como tal, se esperan que Herediano tenga fichajes que realmente podamos competir, tal vez se puede decir de tú a tú con Saprissa y Alajuelense, ¿verdad? Obviamente no vamos a comparar el tema económico con esos dos equipos porque ya sabemos muy bien cuáles son las ventajas de ellos, ¿verdad?
pero sí poder estar tú a tú con ellos, quizá mejor, uno que sabe, para hacerle frente a lo que se venga a futuro. Pero disculpa, que en ese momento nosotros estamos tú a tú con ellos. No sé por qué necesitamos hacer el estadio. Yo estoy pensando en hacer tú a tú con equipos mexicanos y gringos, no contra Saprissa y la Liga, la verdad. Pensar en grande. Ya en el caso de la Liga, nosotros ya le llevamos ventaja en esa última década. Entonces, no sé de qué estás hablando en términos de tú a tú con ellos, porque ya estamos tú a tú con ellos. Le ganamos a Saprissa. Muchas veces en el estadio de ellos, si somos el único equipo de la liga, no lo puedo lograr hacerlo, pero nosotros siempre lo estamos haciendo. Cada vez que ellos pierden un invicto es porque el Herediano les ganó en su estadio. No, lo que me refiero, Nakil, tal vez me di a entender mal, fue el tema, ¿verdad?, económico, ¿verdad? O sea, para nadie es cierto que hay un patrocinador por ahí que son los que dan aporte económico a otros equipos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que lleguen sus fichajes, que se llaman sus fichajes bomba, por decirle algo, que son a eso. A eso es lo que básicamente me refería, ¿verdad? Que Herediano pero igual llevan 10 torneos con esos fichajes bombas y no ha pasado nada, entonces... No, y ayer... La diferencia en el caso nuestro, nosotros vamos a generar suficientes ingresos que no vamos a necesitar de patrocinio. Por supuesto, los patrocinios son muy importantes, pero igual vamos a generar suficientes ingresos porque con una capacidad de 13, 14 mil aficionados, si llenamos ya solo en taquillas, vamos a subir como 5 veces más a lo que generábamos. Uh-huh. En los palcos que se estaban haciendo, porque va a haber como 2 tipos de palcos, el VIP, el VVIP, entonces ahí también se va a generar muchos recursos. Después... la idea es hacer conciertos, la idea es hacer muchas actividades. Entonces, con todas esas actividades que vamos a hacer, los ingresos del Herediano, yo creo que van a superar a los dos equipos por encima. Entonces, ya eso nos va a dar la oportunidad. Y además, la otra cosa es que los socios del Herediano, lo único que les importa es ganarse los campeonatos. Y ellos no están esperando de que me regresen los... la inversión que hemos hecho, la inversión es para ganar los campeonatos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Eso va a ser bonito. Espero en los próximos 6-8 meses a ver ese estadio y ahí vamos a ver el rumbo que va a tomar el Herediano en los próximos 10-20 años, que va a ser bonito. Isaac, ¿una consulta? Sí, don Aquil, nada más digo una cosa, digamos que en estos últimos 3 partidos de campeonato nacional que hemos tenido resultados tan malos, hay aficionados que, y tal vez son un poco más fatalistas, que ya están pidiendo cabezas tanto de jugadores como de... Fanáticos. Sí, la pregunta va, digamos, de momento desde la junta directiva, la confianza es plena con el señor Justin Campos. Por supuesto, ojalá que... Además, por esa misma situación, si nosotros hace... que 2 campeonatos atrás, si no lo hubiéramos echado, habíamos sido 2 veces campeón. En lugar de eso, le entregamos a Justin Campos, que les hizo ganar el campeonato, el último campeonato, y después les dejó un equipazo para que nos ganaron, para ganarse el bicampeonato. Eso fue lo dejó formado. Y entonces, eso fue un error de parte nuestra. Entonces, eso es por no pensar, porque al final, sea lo que sea, el entrenador más ganador de Costa Rica ha sido Justin Campos. Entonces, es lo que es, ¿cierto? Correcto. Y lo tenemos nosotros y todavía no hay opción de salida. Por más que la prensa, la gente y todo el mundo lo quiera fuera de Heredia. Sí, y no solo eso, el 100. Yo la verdad no pensaba que íbamos a lograr el 100 y lo logramos con él. Entonces, uh-huh, ya sabemos que él tiene mucha capacidad. Hay que darle el tiempo. Son jugadores nuevos, muchos jugadores, la planilla totalmente cambiada. No es que uno va al estadio y dice, el equipo no estaba jugando, pero yo creo que la gente sale, hay muchos fanáticos que salen y hablan muchas cosas, pero yo no es que me salgo, a mí solo
A mí solo me afecta que después de haber hecho un partidazo, el equipo salga perdiendo en los últimos 5 o 6 minutos. Y yo creo que a muchos les duele eso en los dos partidos, porque eran para que nosotros, hasta con el partido de Guanacaste, aunque nosotros jugamos como un equipo que no era regular, cuando perdimos también yo tenía esa sensación que íbamos a ganar. Pero son cosas, es mejor que nos pase ahora y que no nos pase en la final. Cuando más duele, sí, correcto. Sí. Totalmente de acuerdo. Imagínense, a ver, con ese campeonato, con Hernán Medford, hicimos todo bien, ganamos todo, estamos en primer lugar. Hasta tuvimos un penal a favor en el último segundo, porque fallamos ese penal. Después fuimos a la final, le expulsaron a Kendall Wilson, le expulsaron, se lesionó el Orlando Sinclair. Teníamos todo para ganar y no ganamos. ¿Qué prefiere? Yo prefiero perder ahora y ganar la final. Uh-huh. O sea, es básicamente ya como para ir cerrando una kill, es ok, todo se torna, ¿verdad? Y ya para ir cerrando es ir este ciclo del tema este de la prensa que es cansado, ¿verdad? Que nos tachan de que los fantasmas en el Herediano, que etcétera, que uno, que otro, o sea. No, el fantasma está en la liga, no en el Herediano. No, eso sí, y ahí se va a quedar. ¿Ya? Es que vuelvo al tema, don Aquil, con el tema que yo le decía ahora, el tema patrocinadores, ¿verdad? Que los fichajes bomba, y me llamó algo mucho la atención el día de ayer, ¿verdad? Ese fichaje bomba que todos sabemos que fichó la liga, ayer no brilló. No brilló, inclusive. Gerson Torres le hizo 2 cañitos a Joel Campbell, claramente, y lo vio, lo ridiculizó delante de todo el mundo. O sea, es lo que yo digo, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso ya es problema de ellos, don Aquil, al fin y al cabo. Pero yo preferiría que en lugar de ridiculizar estuviera metiendo goles. No, exacto. Exactamente, y no ha brillado, o sea, no ha brillado, ¿verdad? Sí. Él está faltando, no sé qué le está pasando, pero tiene que levantarse. Si no, ahí hay otros jugadores que pueden tomar su campo. Pero exactamente. Igual. Don Aquil, básicamente ya para mandarle un mensaje a esa afición de parte tuya, ¿verdad? Como una persona, la verdad que en el cual agradecemos mucho que esté con nosotros el día de hoy. Mandarle un mensaje a la afición, ¿verdad? Que la que estén tranquilos, o sea, porque la desesperación, yo entiendo, o sea, yo me pongo al lado de la afición en sentido de la desesperación. ¿Por qué se lo digo, Naquil? Porque el equipo que en este caso ustedes formaron, ¿verdad? Las contrataciones que llegaron al equipo son contrataciones que el equipo la necesitaba, claramente. Y ese torneo que se armó, para mí, un equipazo, y que la verdad, hace mucho tiempo, torneos atrás, Herediano no estaba jugando lo que está jugando, lo que está produciendo fútbol, ese torneo. La verdad es exquisito ver a Herediano jugar, porque la verdad es esa. Obviamente, hey, faltan cosas. Yo, obviamente, ya Justin sabe qué ajustes tiene que hacer. Se ha cometido errores, por supuesto, son humanos, se tienen que equivocar. Pero, don Aquil, ¿qué mensaje le mandamos a la visión? Porque la verdad, obviamente, la visión hoy está frustrada, yo los entiendo. Pero mandarles un mensaje a la calma, ¿verdad? A la calma y que estén tranquilos, ¿verdad? Que confíen en el equipo. Dígame, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros que no hemos estado en una semifinal? Todos hemos estado presentes ahí. Sí. Entonces lo que le quiero decir es que si estamos en una semifinal con ese equipo, ¿usted cree que eso es lo que nos está pasando, nos va a pasar en las semifinales? Jamás. Entonces, jamás. Lo único es que el Diano quiere ganar todo, quiere ganar 100, todos los partidos, terminar el campeonato invicto 100%, después ir a las semifinales, ganarle a todo el mundo y ser campeón. Así nosotros es. Equipos buenos. Y nosotros a veces hasta cuando yo veo el equipo a la manera que estaba jugando, digamos el partido de la liga, yo sentí los 45 minutos que nosotros literalmente no vimos a la liga jugar, ¿ok? Y después los jugadores entran con otra arrogancia, entonces también hay un nivel de arrogancia que también tenemos como heredianos en el equipo, que también hay que bajar los pies.
Pero esas cosas ya en su momento se van a arreglar. Lo único que yo le puedo decir a los heredianos es que tengan fe, que tengan tranquilidad y además que tengan paciencia, que todas las cosas en su momento se van a arreglar y vamos a estar en las semifinales y espero que ganemos ese tinta que tanto deseamos todos. Correcto, correcto. Don Aquil, bueno, ya cerrando la página, lo que pasó, se viene Copa Centroamericana el miércoles contra Comunicaciones, ya Herediano clasificado, se define mucho el miércoles, sí, el liderato de grupo para lo que sería el tema de la localía en lo que es el, ya el torneo, ¿verdad? La próxima fase. ¿Cómo está el tema de la logística, ¿verdad? Del equipo, ¿cuándo estarían viajando para Guatemala? Tengo entendido que mañana, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿cómo está ese tema al respecto? Según lo que yo he entendido, ellos salen como a las 6 de la mañana, a un grupo de 30 personas y ellos tienen reconocimiento de la cancha mañana mismo a las 6 de la tarde. Entonces, esa es la información que yo tengo. ¿Su persona va para allá, me imagino? No, yo no hay. Yo tengo mucho que hacer aquí, entonces. Así yo es. No, perfecto, perfecto. Bueno, hey, muchachos, ya llegamos al final del programa, ¿verdad, don Aquil? De antemano agradecerte, ¿verdad?, este espacio. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que esté con nosotros en este espacio que se creó única y exclusivamente para toda la afición herediana. Ya este proceso, ya este proyecto lleva más de 4 años ya llevándolo a cabo. Y bueno, la idea es esa, ¿verdad? Darle a la institución el apoyo que se merece y que cuentan con nosotros como medio de comunicación que somos. Y la verdad, agradecerte de antemano este ratito que estuviste con nosotros, que le sacamos mayor de los provechos, don Aquil. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y buenas noches. Y sigan con el trabajo que estamos haciendo, el buen trabajo que estamos haciendo para el team. Muchas gracias. Perfecto, don Aquil. Buenas noches. Muchas gracias ahí a don Aquil que estuvo con nosotros, aceptó esta invitación para estar en nuestro espacio, la verdad, sacarle el mayor de los provechos. Bueno, muchachos, ya son las 7 de la noche, vamos a 10 minutos más para hablar un poquito con afición, que nos cuente básicamente qué les ha parecido la entrevista el día de hoy. Abarcamos diferentes temas porque arrancamos con tema del estadio y después nos fuimos metiendo con temas ya deportivos. Don Aquil es todo un personaje, ¿verdad? Yo me atrevo a decir que don Aquil es como un Jafet Soto, pero tal vez un poco más pasivo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, más tranquilo. La verdad, más tranquilo, más pasivo y bueno, polémico como tiene que ser, ¿verdad? Pero la verdad, muy querido por toda la afición herediana, ¿verdad? Muchachos, ¿qué les pareció a ustedes el encuentro del día de ayer? La verdad, como obviamente yo entiendo la frustración, el enojo de muchas partes, de muchos sectores de la afición, y la verdad, y el fanatismo, ¿verdad? Pasa factura, porque la verdad es esa. Yo no voy a defender lo que no es defendible, por decirle algo, porque la verdad hay cosas que sí se tienen que decir, y no voy a entrar en sentimentalismo ni en romanticismos, porque no es mi estilo, pero sí debo decir que la verdad, el herediano gusta, o sea, el herediano propone, el herediano juega, el herediano lleva la batuta, como lo dijo don Aquil ahora, 85 minutos llevamos la batuta del encuentro, tuvimos a la liga encimado atrás, no dejamos de hacerlo nada, desgraciadamente el partido fútbol se gana con goles, la liga tuvo 4 opciones, de las 4 nos anotaron 3 y una fue un tiro desviado de Joel Campbell, eso fue lo que hizo la liga, en el cual para pasarnos por encima en el partido y tirar a la basura prácticamente lo bueno que hicimos, ¿verdad? Porque no voy a culpar y antes, pero voy a hablarlo todo general yo para darle la palabra a ustedes, yo no voy a encontrar culpables aquí, yo siento que bueno, el partido anterior hace 8 días indiscutiblemente tuvo mucha responsabilidad Justin claramente con los cambios, ya pasó, ¿verdad? Llegamos el día de ayer. Siento que el planteamiento fue bueno por parte de Justin, la verdad me gustó el equipo propone, el equipo juega, genera opciones de gol, claramente se ve la falta de un delantero 9, que ya lo tenemos, ya próximamente, yo creo que más tardar, yo creo que entre mañana, en esta semana tienen que anunciarlo, a más tardar, y yo sé que nos va a aportar mucho, porque es lo que ocupamos, alguien que anote los goles y las opciones que se generan, porque la verdad lo necesitamos, ¿verdad? Eso por un lado.
¿qué les puedo decir? Muchos critican el día de hoy y crucifican a Keiner Brown y a Jalen Harden, ¿verdad? Sé que sí le está costando mucho, claramente está Harden, de verdad, vienemente bajo de nivel, le está costando mucho la ideología de juego, igual que Brown viene de una lesión, siento que se pudo haber hecho más en la jugada del gol. Muchos culpan a Elías y la jugada del segundo gol, pero estamos de acuerdo, o sea, Elías pierde la jugada, pierde la bola, pero esa si usted se pone a analizar, esa bola que perdió Elías, eso fue de costado a costado, en una muy buena jugada de la liga, uh-huh. Indiscutiblemente de ahí llegó al gol, ¿verdad? Pero muchos culpan a Elías, pero es que relativamente si falla uno, fallan todos, muchachos. O sea, si falla Keiner Brown, si falla Hines, si falla Elías, si falla Luis Ronaldo, si falla Gerson o lo que sea, un solo fallo, falla todo el equipo. No es así que perdimos por culpa de fulanito, sutanito, menganito, no. O sea, es todo el equipo. Obviamente, vamos a hablarlo claramente. Yo sí lo pongo del punto de vista mío en ese momento y lo digo claramente, sí. Si hay un jugador que no está enchufado con el ritmo de juego, tiene que cambiarse. O sea, ayer cuando salió lesionado Aarón Salazar, el equipo cayó, claramente está, sí cayó, sí desvaneció, por supuesto. Que esperemos que lo de Salazar no sea nada malo, que sea nada más un tirón y que poderlo recuperarlo para poderlo tener el sábado contra Grecia. Pero bueno, más allá de eso, voy al punto para dar la palabra a mis compañeros. Vamos a analizar la planilla suplente de este Herediano, que son aproximadamente como 10, 12 jugadores. Entre esos está Yendry Ruiz, John Jairo Ruiz, ¿verdad? Este muchacho que anotó ayer, ¿verdad? Andy Rojas, muy bien, se proyecta muy bien. José Guillermo Ortiz, Rocha, ¿verdad? Este muchacho Juárez, ¿verdad? Está Juárez. Tenemos también a este otro muchacho, bueno, Lescano, el portero. Arturo Campos, Aarón Murillo, que está por ahí, muy bueno muchacho. Joseph Bolaños, que para mí Joseph Bolaños es un jugadorazo y lo demostró contra Guanacasteca, tiene muy grandes condiciones, para nombrar varios. Entonces tenemos jugadores de sobra, pero siento que ya es momento de que obviamente jugador que no calce, obviamente irlo cambiando, irlo probando para irlo sustituyendo, porque la verdad tenemos un buen equipo. Lo que pasa, muchos dirán, mames, mira, pero es que ¿qué nos sirve jugar bien si el equipo se cae anímicamente o físicamente? O sea, me dirán lo siguiente, tenemos al mejor preparador físico del país, que es Marcelo Emanuel. A mí no me venga con que el nivel físico de aquí, que allá, de que esto y lo otro, porque no. O sea, yo no les compro la idea. Ya, el tema son desatenciones, que caemos en errores puntuarios que nos pasan a factura en los encuentros. Y los cambios que están entrando no están entrando enchufados con el partido. Esa es otra. Entonces, son cosas que Justin tiene que corregir ahora o nunca. Le doy la palabra a mis compañeros. Cata, no sé qué opinas vos al respecto. Sí, bueno, con respecto al partido, bueno, lo que hemos visto de Herediano en los partidos anteriores, definitivamente sí, Herediano juega muy bien, muy bonito. Tenemos montones de opciones, ¿verdad? Porque de hecho yo ayer vi las estadísticas al finalizar el primer tiempo y eran, no sé, 7 remates directos de Heredia y uno únicamente de Alajuela, ¿verdad? Entonces, definitivamente sí, nos hace falta muchísimo el delantero, ¿verdad? El 9. Y bueno, también estoy de acuerdo con que no han sido las mejores decisiones en los cambios que se le han hecho, ¿verdad? No hablemos de culpables, como decía Ignacio, no es hablar de culpables, sino que precisamente no entran como uno pensaría que puede entrar un jugador suplente, ¿verdad? O sea, se supone que si a ustedes lo van a poner, o sea, le van a dar la opción de entrar, es porque usted puede aportarle al equipo, ¿verdad? Y no tiene más, condiciones. No restarle, ¿verdad? Pero no podemos hablar de condiciones, sí podemos hablar de que vienen de lesiones, como el caso de Keiner Brown, ¿verdad? Pero necesitamos gente que tenga el mismo compromiso que una titular, ¿verdad? Que cuando entre se le dé la oportunidad,
que sea igual o mejor que el titular, ¿verdad? Porque estamos hablando también de puesto por puesto, ¿verdad? Y tenemos que, aparte, Heredia tiene demasiados partidos, demasiadas seguidillas, y tenemos que estar al 100% todos. Aquí no es que porque yo soy suplente, no. Aquí es que si Justin no ocupó porque se nos lesionó uno, o no sé, lo castigaron, lo que sea, lo que pueda pasar, que el que vaya a jugar dé la talla, ¿verdad? Que esté al mismo nivel que los 11 titulares. La idea es correcto. Esa, para que sea una planilla tan amplia, precisamente, para poder tener opciones uno de hacer cambios y que no se vea, que no se vaya a ver una diferencia, ¿verdad? Correcto. A seguir trabajando, ¿verdad? ¿Qué es lo que queda? Que sigan trabajando, nosotros a seguir confiando y apoyando, que también es la parte que nosotros podemos hacer. No podemos, o sea, no, nada hacemos con hacer leña del árbol caído, nada hacemos con eso, porque más bien entramos en frustración y en un montón de situaciones no le hacen bien al equipo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que sí creo es eso, seguir apoyando, seguir positivos, pensar de que esto es algo momentáneo, ¿verdad? Que esto pasó, pero podemos levantarnos y vamos por más, como estamos acostumbrados. Gracias, Cata. Para dar la palabra a Isaac, regáleme un segundo, Isaac. Aquí hay un comentario muy importante que dice Gio San, dice, tenemos un equipazo y el equipo tiene aire para 96 minutos, claramente está. Los errores en defensa no pueden seguir pasando. Y la delantera, es increíble la cantidad de jugadas que se pierden. Gracias, Gio. O sea, eso es un punto que lo hemos hablado anteriormente. O sea, la falta, el ímpetu, o sea, voy al punto. Desde el minuto uno, Herediano arranca con todo contra la Jolense. Se le viene encima el ímpetu, el pressing, las ganas, la garra, en ese, como lo decía Justin en conferencia, la jerarquía en el primer tiempo de Herediano fue superior. O sea, fue superior. El manejo de juego, toda jugada pasa en los pies de Elías. Luis Ronaldo, como siempre, ¿verdad? Demostrando. Alejandro Durán, que para mí es un jugadorazo muy completo. Sí. La verdad está haciendo un super torneo y yo me atrevo a decir que Alejandro Durán si sigue así va a ser una ahorita de las próximas, va a ser una de las próximas ventas, ¿verdad? Sí, ahorita. Pero voy al caso, o sea, Herediano genera más de 7, 8 o 10 opciones claras a gol. Si Herediano hubiese anotado al mínimo 2 o 3 jugadas de las que generó en el primer tiempo contra la liga se va por lo menos con 4, goleado. En el primer tiempo por lo menos era para irnos con un 2 o un 3-0. Sí. Humildemente así lo digo, porque así es. Es que es así, esa es la realidad. La realidad. Gente puede que quiera, pero eso es lo que se vio. Desgraciadamente mucha gente no la ve, es que vamos al punto, yo respeto al tipo de aficionado herediano que hay. Hay aficionado muy, muy fanático, pero hay que poner los pies sobre la tierra, ¿verdad? A mí me dirán que Brown ya no calza en el equipo, se tuvo que ir, o sea, para mí Brown, sí, yo le agradezco a Brown, claramente, o sea, pero yo lo apoyo, ¿ya? A muchos no les gusta a Brown, a mí, honestamente, cuando Brown juega, me genera un poco de desconfianza, pero si entra, hay que apoyarlo. Exacto. O sea, eso es lo que quiero incentivar, jugador que juegue y hay que apoyarlo. Guste o no guste, por parte de nosotros, no es que nosotros no nos guste o no lo guste, es parte de decisión técnica que hay que respetar. Sí, no, ya, y es obviamente. Que gente hasta en el mismo estadio, usted está en el estadio y ve un cambio y la gente empieza, no, hombre, ¿cómo van a meter a ese mae? Y no, hombre, ¿cómo van a, verdad? Desde ese momento se empieza a sentir ese ambiente negativo, porque mucha gente no confía en las capacidades, pero vamos a ver, ¿qué nos queda a nosotros como afición? Ese es el papel que jugamos. Apoyar. Exacto, apoyar. Es el papel de nosotros, no hay nada, no hay otro. Es que vamos, aquí hay mucho comentario que nos dicen que, bueno, dice José Guillermo Montero, me dice que con un tiempo no hacemos nada y menos botando tantos goles, que vuelvo y reitero. Uh-huh. O sea, se está trabajando, o sea, los fichajes aún están cerrados, va a llegar el argentino, no sabemos si va a llegar uno más. O sea, todo puede pasar, la planilla está abierta. Ocupamos un 9 y ya va a llegar, ya está ahí. O sea, ya se lo digo, señores, ya Sayago, el argentino, ya es ficha herediano, ya en estos días lo presentan. O sea, yo estoy seguro que nos va a ayudar mucho y nos va a aportar lo que ocupamos para muchos.
y callar muchas bocas es ver un mediano que genere tres opciones y haga tres, cuatro goles de un solo. O sea, que golee. Obviamente, uh-huh. La oportunidad de juego, obviamente, es, yo les garantizo a ustedes que una victoria a partir de este miércoles que jugamos contra Comunicaciones y va a ser un periodo en el cual Herediano se va a levantar, se va a lavar la cara y obviamente va a buscar los primeros puestos, que es donde Herediano siempre tiene que estar en las primeras posiciones. Le doy la palabra a Isaac. Isaac, ¿qué opinión tienes al respecto? Para cerrar el programa. Sino como ustedes decían, ¿verdad? Digamos, de nada nos sirve buscar culpables. Aquí lo que realmente vale es buscar soluciones, porque es lo que nos va a servir. Como ustedes ya comentaron, digamos, yo creo que sí, lo que nos está faltando no es fútbol, porque fútbol tenemos de sobra, digamos, el equipo juega bien, y quizás es lo frustrante, ¿verdad? Por eso es que la gente tal vez se enoja que el equipo esté jugando también y que no se den los resultados. Pero sí, digamos, creo que el mayor problema que hemos tenido es el tema de la contundencia, que se vio claramente el partido pasado, que fallamos demasiados goles y que eso al final nos costó, y fue en lo único que fue superior a la liga, en que fueron más contundentes, porque las pocas que tuvieron, las anotaron. Y el tema de los cambios que también mencionaron ustedes, creo que incluso se nota en Justin Campos un poco de duda al hacer cambios, se nota que sí los hace un poco tarde quizás, pero quizás porque no confía tanto en los jugadores que están en el banquillo. Entonces ya eso sí sería tema de los jugadores, ¿verdad? El tema de jugadores que están en el banquillo, hacer retroinspección, por así decirlo, y verificar cómo hacer para convencer al entrenador de que los pongan, ¿verdad? El tema de David Vega, que ha jugado muy poco, John Jairo Ruiz, que ha jugado muy poco, el tema de Joseph Bolaños, que cuando ha entrado lo ha hecho bien, pero igualmente parece que no convence al entrenador. Entonces sí, es ese tema, ¿verdad? Como de buscar esa solución, y que sí, que los jugadores del banquillo cuando entren, que entren para aportar y hacerlo igual o mejor que los que ya están de titulares. Eso se llama trabajo, básicamente. Eso es lo que tienen que hacer. Disciplina. Uh-huh. Exacto, eso es lo que, ese es el trabajo de ellos. O sea, lo que necesitan es, sí, obviamente, sabemos que también hay cosas, ¿verdad? Que hay técnicos que no, ¿verdad? Que no quieren a algunos y esto. No quiero pensar de que eso esté pasando, ¿verdad? Lo que pasa es que Heredia sí tiene una planilla muy amplia. Entonces, imagínate que es darle, estarle dando rotación, ¿verdad? Es también complicado cuando a usted se le están dando algunos resultados con los que usted tiene titulares. Pero yo pienso que los que están de suplentes tienen que poner un extra, ¿verdad? Tienen que trabajar extra y tienen que disciplinarse muchísimo más para que cuando sean tomados en cuenta den la talla. ¿Qué es eso? Porque ¿qué pasa si vos cambias el equipo porque tenemos una planilla amplia y no te dan resultados? Así es. ¿Verdad? Entonces, es complicado. Es simplemente trabajar y esperar el momento que se les dé, y en el momento que se les dé, aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Así es. Voy a mandarle un saludo a Orlando Galo Urrutia, ¿verdad? Que es el papá de Orlando Galo, que nos dice, bueno, don Orlando, que estamos observando el programa, ¿verdad? Y un tema ahora que dice Galo, no lo hemos tocado. Ya no, Orlando Galo ya está entrenando. O sea, importante. Yo apelo a que Galo nos va a aportar mucho, pero Galo regresa hasta después del 12 de octubre, ya no vamos a esperarnos esa parte, ¿verdad? Galo, para mí, Galo es un jugadorazo completo. Nos hace mucha falta. Y nos hace mucha falta, el equipo lo va a necesitar, y qué mejor manera que Galo va a entrar en la parte más importante del torneo. El equipo del torneo, que es ya la segunda vuelta del torneo, ya para esa fecha ya vamos a estar casi que en la treceava, catorceava fecha del torneo, y bueno, va a ser un punto alto, y la verdad creo y apelo que vamos a hacer. Yo se lo digo así, aficionados heredianos, sin fanatismo, o sea, fanáticos o no fanáticos, ¿verdad? Yo entiendo el frustramiento de ustedes, yo lo entiendo, o sea, yo se lo pongo así, yo puedo perder contra Saprissa, pero perder contra la liga para mí es imperdonable. Y yo ayer terminé el partido demasiado, o sea, yo salí de ahí, del estadio, y estaba frustrado, y estaba maldito, porque sí, ¿cómo vamos a perder un partido en el cual Herediano fue prácticamente dominante el partido y en 5 minutos se nos fue? ¿Verdad? O sea, duele. Sí. Pero ya es un tema que ya mental,
estar concentrados atrás y listo. Pero a mí, que, o sea, yo lo que digo es una cosa: si faltaban 5 minutos, en 85 minutos teníamos la victoria asegurada, un 2-1, ¿por qué esos 5 minutos no se tiraban al suelo? No perdían tiempo. O sea, todo juega. Podrán decirme, madre, qué mediocre, qué mediocre. ¿Por qué pensar así? Son estrategias de fútbol. En el fútbol se vale todo. No hemos visto esa prisa que tienen, que sacando agua del bote, ganando tal vez un partido, teniéndolos encimados y empiezan a perder tiempo, Igual la liga. Todos lo hacen. O sea, todos lo hacen. Son estrategias. Y un partido como el de ayer, todo eso jugaba. Entonces, siento que falta malicia en cierto punto, pero en fin, Herediano, como le digo, tiene equipo para hacerlo. Justin, estoy seguro que Justin nos va a dar créditos, nos va a dar réditos y va a volver la victoria al banquillo Florense. Yo les garantizo a ustedes que una victoria más que contundente ya se le devuelve a ese equipo la confianza en sí mismo y hasta tomar un repunte importante y convertirnos en un equipo protagonista en el cual vamos a dar la pelea por el título. Ayer quedó demostrado que un partido tú a tú con la liga no nos ve en 90 minutos tú a tú con nosotros. Igual con Saprissa. ¿Por qué se lo digo? Porque hay equipo de sobra. Pero hay detallitos que hay que ir mejorando, y qué mejor manera que eso pase ahorita y que no pase en la fase final cuando más duele. ¿Ya? Sí, sí. Así que, apoyo total. Yo el mensaje que le envío a toda la visión es: no desfallezcan. Vamos el sábado al Collella a jugar, a enfrentarnos, vamos a enfrentar contra Grecia. Así que vamos al Collella, hagámonos presentes, así como se hizo la afición. Un aplauso para la afición, la verdad. Ayer, a pesar de la lluvia, el baldazo y todo, se comportaron a la altura. Los felicito de antemano y a todos los que estuvieron ahí, los felicito de verdad. Sigamos en esa brecha, no bajemos los brazos, ¿ya? Hay que seguir apoyando. El equipo, un verdadero herediano se mide en los momentos difíciles, y en estos momentos es cuando verdaderamente se mide a la afición como tal, y eso es lo que estamos. Valoremos el tema que está haciendo Fuerza Herediana, es lo que yo el mensaje que le mando ya para irnos. Valoremos lo que hace Fuerza Herediana en darnos un estadio nuevo. De Heredianos, exclusivamente para Heredianos. Bueno, yo le voy a decir una cosa, lo que hoy Aquil nos dijo aquí, yo no sé a ustedes, pero a mí la verdad me alegró. Que lo de, claro. Porque mucha gente decía que el asunto de por 20 años en Santa Bárbara, si entonces cuándo va a estar el estadio, porque la gente se sabe que tienen lo mínimo para estar hablando, ¿verdad? Entonces, el saber de que ellos están invirtiendo, obviamente sabemos que tenían que invertir para que tener una cancha, ¿verdad? Para poder jugar ahí y todo, pero saber que eso es un futuro para las ligas menores. Y como lo dice él, bueno, vea que habló de esa cancha y hasta otra más, ¿verdad? Que podrían, es más, habló de esa cancha, de que Cibeles podría quedarse también y hasta una más para poder estar dándole, porque vea, voy a hacer una mención, porque yo vivo las ligas menores el día a día, ¿verdad? Y saber que nosotros en Cibeles solamente tenemos un cuarto de cancha para entrenar es preocupante. Pero también a mí, sinceramente, me alegró saber que están pensando en un futuro, ¿verdad? Tener esas canchas a disposición de ligas menores y de femenina, ¿verdad? Hablemoslo. Correcto. Como tiene que ser. Entonces, la verdad, sinceramente, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo escuchar que no solo están pensando en que tienen este proyecto grande, sino que están pensando que ya estamos trabajando en futuro, ¿verdad? ¿Verdad? Para alegría de todos nosotros. Pero la verdad a mí me causó admiración porque uno dice, de un proyecto tan grande como el estadio, eso debe mantenerlos, ¿verdad? Ocupadísimos y todo lo demás. Pero vea que ellos están pensando no solo en eso, están pensando más allá. ¿Qué es lo que Correcto. Nosotros, o lo que la gente no ve, ¿verdad? Lo que la gente no ve y no valora. Entonces tenemos Exacto. que valorar todas esas cosas, o sea, estamos hablando de que Heredia no tiene las mismas posibilidades económicas que los otros equipos, pero que estamos trabajando y se están haciendo las cosas bien, a pasito lento, pero se están haciendo bien, que es lo más importante. Así es, así es. No, no, como se lo decía, o sea, eso es la visión que está teniendo Fuerza Herediana a futuro. Uh-huh. O sea, más allá del estadio, está pensando en, bueno, ya tienen todo listo,
El hecho de tener firmado 20 años ya el Carlos Alvarado es porque relativamente Herediano tiene un proyecto en grande y está apostando a lo que es ligas menores y en un futuro también para femenino también, ¿por qué no? Pero bueno, bueno muchachos, nos vamos. Isaac, agradecerte, ¿verdad, mi hermano? Ya, como lo dije, la nueva cara de Encuentro Florense. Nos falta una chica que todavía no ha hecho su debut, pero ahorita lo va a hacer, ¿verdad? María José está ahorita fuera del país. A Fernanda, ¿verdad? Que siempre está con nosotros. Hoy no pudo aparecer, pero ahí le mandamos un fuerte saludo. Invitarlos a hacer una mención ahora que aprovechamos el espacio ya para irnos, ¿verdad? El próximo viernes, ya me acaba de confirmar Adrián de Lemos, ¿verdad? El próximo viernes a las 6 de la tarde vamos a tener invitado a Adrián de Lemos, ¿verdad? Con nosotros, va a estar compartiendo con nosotros un herediano de corazón, ¿verdad? Que está en Guatemala, ¿verdad? Jugando con el Guastatoya. Aceptó la invitación para compartir con nosotros el próximo viernes 6 de la tarde. Recordarles que a partir de esa semana, Encuentro Forense va a pasar los lunes y los viernes en el horario de 6 a 7 y 30 de la noche. Así que nos vamos, quedan cordialmente invitados a que nos acompañen el viernes. Hoy fue un programa muy, muy bonito, la verdad, muchas gracias a todos por la sintonía. Muchas gracias por los buenos mensajes, ¿verdad?, que han transcurrido por aquí. La verdad, se les agradecemos de antemano y la idea de este proyecto es llevarle lo mejor a ustedes, ¿verdad?, como medio de comunicación oficial herediano que somos. Así que se vienen sorpresas, lo mejor está por venir. Así que nos vamos. Cata, Isaac, muchas gracias, ¿verdad? Y nos vemos el próximo viernes, 6 de la tarde, Encuentro Florense, el programa de los heredianos. Nos vamos. Chao. Un gusto. Chao.